espacio, ya vamos a hacer. Como hemos hecho la introducción de lo que es las Olimpiadas, ¿ya? Toda esta semana en los ejercicios va a ser competencia, vamos a competir, van a competir entre ustedes, ¿ya? Van a competir todos. Si nos gana el tiempo, la otra semana igual lo vamos a realizar ya. Profesor, Bien. el libro de educación física no tenemos nosotros. Ya, sí, no, 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 el día entre el día martes y jueves les va a llegar, ¿no? Unas separatas para poder, ¿no?, avanzar, ¿de acuerdo? Todo lo que Ya, son de no. las Olimpiadas, ¿ya? ¿No va a haber repaso de educación? Hoy día tienen práctica, le voy a dar un repasito, ¿ya? Sí, ya. Tranquilo. Ya, no hay problema. A ver, les explico antes de comenzar. Le doy el repaso antes que se me pase, porque la hora a veces nos gana rápido porque tienen que participar. A ver. Repaso, profesor. Sí. Tenemos el 10. Hablábamos de los símbolos olímpicos, ¿verdad? Sí. Eso está claro. Los Sí, símbolos profesor. olímpicos. A ver. Había unos aros, ¿sí? Enlazados que representaban qué cosa. Esos aros, ¿a qué Los representaba? Eran continentes, los los continentes. continentes. Ah, los continentes. Correcto, listo, ya está, correcto. Esos aros representan los continentes. Ahora, ¿de qué colores eran? ¿Recuerdan? Ah, negro, Rojo, amarillo, rojo, azul, azul y verde. verde. Muy Amarillo, bien. azul. ¿Cuál Re era? ¿Cuál era correcto, más? correcto. ¿Cuáles Era son los colores? azul, azul, amarillo, negro, verde y rojo. Rojo. Cinco colores. ¿Ah? Muy bien. Ahora, según cómo llega los participantes, se le premia. Al primer lugar, ¿con qué medalla? Al segundo lugar, De ¿con qué medalla? oro, Y al medalla tercer de lugar, plata y una oro, de bronce. plata y de Oro, bronce. plata. Muy bien, oro, plata y bronce. Correcto, correcto. ¿Qué significa si la antorcha se apaga? ¿Qué Ah, significa que si la la antorcha se apaga? que el Juego Olímpico ya Pasan los termina. Juegos Olímpicos. Terminaron los Juegos Olímpicos. No, Término, termina. el término de los Juegos Olímpicos no empieza. Empieza cuando se prende. Cuando se apaga, Ah. quiere decir que finalizó, acabó. ¿De acuerdo? Muy Okay. bien. Dice que representa el patrimonio cultural del país anfitrión. La mascota. Muy bien, Paolo, la mascota, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Sirve para condecorar a los atletas más destacados. ¿Cómo decorar como Las las medallas? Las Las medallas. medallas. Las medallas sirven para condecorar a los deportistas más destacados. Es decir, ¿quiénes son los destacados? Los que Ah, llegan primeros ya, las lugares. medallas. Ya, muy bien, muy bien. Creo que sería todo ello, porque solamente tuvimos un repaso global de todo ello para que usted pueda trabajar, ¿no? De profesor. Y lo último, ¿no? Si hablamos de la mascota, de los aros, recuerden cuántos aros era, ¿sí? Cinco. ¿Cuántos? Cinco. Ya, correcto, listo. Suficiente repaso, ya tiene un 20 ahí, si es que se recuerda todo. Muy bien, sencillo, práctico, las preguntas de la práctica. A ver, el día de hoy tenemos, ¿no?, competencia de atletismo. Ya, vamos a hacer skipping simulando que estamos corriendo. Los alumnos que paran van a quedar en tercer lugar, porque va a ser de tres en tres, porque solo puedo poner medalla de oro, plata y bronce. No puedo ser de cuatro en cuatro porque no hay medalla de plomo ni de lata, solamente hasta bronce. Así que el primer lugar tendrá la mayor nota, el segundo lugar que ocupa con plata tendrá mínima nota, perdón, menos que el primero, y el tercer lugar no tendrá una nota mínima. Así que esta vez va a ser la nota de acuerdo al esfuerzo que usted pueda realizar. El Las día de hoy. notas sea depende del tiempo que dura. Exacto, yo voy a. Y los que no están haciendo el trabajo, van a ser los veedores, van a ser los jueces. Si yo designo a un alumno primer lugar, usted va a discutir conmigo, profe, no, él se paró antes, no, profe, él fue muy lento. Entonces discutimos y le ponemos en el primer lugar al alumno que creemos que lo ha hecho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la participación, pero antes de ello, todos a prepararse, ponga su espacio y a calentar. A lesionar, vamos a calentar ahí. Vamos a movernos, a calentar suavemente, vamos, calentando. Eso es. Vamos a levantar la rodilla, avanzamos adelante un poco, hacia atrás, vamos a calentar el costado, vamos a calentar todo, vamos a lesionar. Vamos, levantamos la rodilla, vamos, levante, vamos,
Ordénese, muchachos, dale, vamos, vamos, chicos, vamos, el calentamiento no está mal. Vamos. ¿Qué va a ser la competencia? La competencia va a ser de carreras y va a ser skipping. Miren, usted lo que va a hacer es esto. Si va parando, va parando, va parando, quiere decir que ya te estás cansando. Si sigue rápido, estás ganando. Si va suave, así, suave, 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 estás perdiendo, y el otro alumno que está rápido va a quedar en primer lugar. Hasta que el alumno pare o hasta que acabe el tiempo, voy a designar al ganador. ¿De acuerdo? El ganador va a ser el que no deja de correr de esta manera. O sea, tiene que resistir de esta manera. Ahí nomás. A este ritmo. Y si va bajando, va bajando, porque ya te estás cansando y vas quedando atrás. Stop. Muy bien. Ahí nomás. Todavía no, todavía no. Todavía no comienza la competencia. Muy bien, ahora sí. No comienza. Ahora sí va a comenzar la competencia. Va a participar el alumno. A ver, a ver. Juan Eduardo. Juan Eduardo contra Ricanqui. Contra Johan Jiménez. Los tres. A ver, vamos a ver. Chicos, los demás me ayudan a observar quién es el alumno que va comenzando a descender, va parando. Acomódate tu cama, Ricanqui, vamos. Johan, vamos, colóquese. Vamos, necesito verlo todo. Solo estoy viendo a Juan Eduardo. Si no, Juan Eduardo va a ser primer lugar. Ya vamos, necesito verlo total. A ver, vamos, Ricanqui, vamos, vamos. Quiero verte, vamos, vamos. Eso es, vamos, Johan. Vamos a ver la competencia. ¿Quién para? Pierde. Ya, listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Acomódense los competidores. Competidores a sus casilleros. Vamos. Casillero número uno, Juan Eduardo. Casillero número dos, Ricanqui. Casillero número tres, Johan, señores. Ahí está la competencia. ¿Listo? Lima, 2050. Estamos en las Olimpiadas 2050 Lima. Vamos. Uno. Dos, va, a correr, vamos, a correr, corre, 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 rápido, rápido. Tomó la delantera Juan Eduardo, te está ganando Juan Eduardo, yo no sé, vamos, vamos, vamos. Ricanqui comenzó a salir, Johan Jiménez lo está alcanzando, vamos, 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 más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, levante más las rodillas, más lento que una tortuga, vamos, más rápido, eso es, más rápido, más rápido, más rápido. Vamos, los jueces están mirando quién está llegando por primer lugar, vamos, sigue, 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 más rápido, más rápido, más rápido, eso es, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Juan Eduardo, vamos, vamos, sigue. Ricanqui está tomando la delantera. Vamos, Johan, vamos. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Vamos, quien lo hace menos, eso es. El que lo está haciendo más rápido está llegando en primer lugar. ¿Eh? Vamos, siga, siga, siga. Siga, muy bien, Juan Eduardo, muy bien, Ricanqui, muy bien, Johan, muy bien, siga, siga, siga. Siga, siga. 30 segundos más, 30 segundos más, llevan llegando a la meta, llevan llegando a la meta. 20 segundos más, 20 segundos más. 10 segundos, más rápido, acelere. 5 segundos. Más rápido, acelera, acelera, acelera. ¡Stop! Ah, queda, queda, queda. Bien, bien. Jueces, estaba parejo esta carrera. Estaba recontra parejo, ¿eh? Entre Ricanqui y Juan Eduardo. Pero sí, coincido, coincidimos. Todos coincidimos que Juan Eduardo tomó la delantera. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ricanqui, Ricanqui creo que bajó un poco y Eduardo bajó, mantenió su ritmo. Correcto. Muy bien, señores jueces. Juan Eduardo se lleva la medalla de oro. Oro para Juan Eduardo, Ricanqui se lleva la medalla de plata y Johan se lleva la medalla de bronce. Muy bien, chicos, excelente, vale, muy bien, Johan. Gracias, Johita, muy bien, vale. Vamos a la siguiente carrera. Renzo se va a la casillera número uno. Matías Vergaray se va a la casillera número dos. Matías Vergaray y Esteban Espinosa se va a la casillera número tres. Vamos, Esteban. Vamos a ver quién lo hace mejor. Señores jueces, ¿listos? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Esteban está en su casillero. Muy bien, se le nota. Renzo también. Matías Vergaray, correcto. Uno. Ojo, porque si yo digo tres y usted ya no sale, el que salió ya toma la delantera. Así es en la carrera. ¿Sabes? Yo tengo que ser lo más justo con todos. Uno. Dos. ¡Tres! ¡A correr! ¡Corre, corre, corre, corre! Eso, salieron los tres. Vamos, toma la delantera, Renzo. Renzo está tomando la delantera. Renzo se está alejando. Esteban, alcánzalo a Renzo.
Matías se está recuperando. Vamos, Matías, vamos. Siga, eso es. Siga. Vamos, Renzo. Renzo sigue en la delantera. Matías lo va a alcanzar. Venga. Vamos, Esteban. Esteban ya está a punto de alcanzarlo a Matías. Matías sigue casi cerca con Renzo. Vamos, siga. Vamos, siga. Más rápido. Esteban está bajando la velocidad, vamos. Renzo se está alejando. Matías lo está alcanzando. Vamos, Renzo se aleja. Siga. Más rápido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. A ver cómo coincidimos. ¿Quién estaba primero? Renzo. Renzo. Luego Renzo. Lo alcanzó Matías. Renzo. ¿Esteban o Matías? No sé cuál. Renzo, Matías y Esteban. Claro, no. Entre Matías y Renzo, ya estaban alcanzándolo a Renzo. Ya, entre Matías y Esteban, perdón. Entonces, Renzo va la medalla de oro y coincidimos. ¿Matías o Esteban medalla de plata? Esteban. Entre los dos. No se sabe. Esteban. No se sabe. Repitan, profesor. Ustedes son el bar. Claro. No sé. Ya, a los dos medalla de plata. Pero Renzo medalla de oro. Renzo tiene la medalla de oro. Matías va a tener la medalla de bronce. Se merece la medalla de bronce ambos. Ahora que tenga la medalla de bronce, profesor. Ay, gracias. Gracias, Renzo. Gracias. Entonces hacemos lo siguiente. Que repitan. Que repitan. Ya vale. No, entre una mínima, Matías lo dejó a Esteban por momentos. Entonces, Matías sería la plata. El bar, profesor, Esteban, el bar. Bar. Ustedes son el bar, pero ya están con la cámara ahí. En la cámara, el ojo de águila no enfocó muy bien, ¿eh? Muy bien, correcto. Ahora vamos con competencia de las niñas. Vamos, Valerie, va a la casillera número uno. Valerie, casilla número uno. Jade, casilla número dos. Y Paola. Jade, casilla número dos. Y Jimena, casillero número tres. Vamos a ver, Valerie, Jade y Jimena. Profesor, creo que los demás deberían apagar las cámaras para poder ver solo a ellas, ¿no? ¿Qué? Todos deberían apagar las cámaras, menos la competencia. Ajá, y poner... Ah, y que el bar sea más atento con las sesiones. Claro, sí, ¿no? Ya vamos. Ahí está, ahora se ve mejor. ¿Quiénes compiten, profesor? Apaguen sus cámaras. Los que no son competentes, listo, correcto, está bien, listo. Ahora sí, ya yo sí estoy ahí para poder observarlo, ¿ya? Ya, listo, ahora sí, ¿ya? Uno, dos, a correr, vamos, uno, eso, sigue, vamos. Vamos, Jimena, más rápido. Vamos, Valerie, más rápido. Vamos, Jade, más rápido. Vamos, Jimena, está tomando la entera, Valerie. Valerie se está alejando. Ya, Valerie se está alejando. Que no se aleje mucho. Vamos, siga. Vamos, más rápido. Más rápido, Valerie, vamos. Eso, Valerie está tomando la entera. Jade está para alcanzarla. Vamos, Jimena, no te me quedes. Vamos, más rápido. Mueve los brazos, mueve la pierna, levanta. Eso es lo más rápido que pueda. Vamos, siga. Siga el equipo, más rápido. Siga más rápido, corre. Más rápido. Eso es, más rápido. Vamos, Valerie, sigue en la punta. Sigue Valerie en la punta, no suelta la punta. Jimena quiere alcanzarla. Vamos, Jade también ya está llegando. Están casi cerca las tres. Vamos, más rápido. Vamos, ya va a llegar a la meta. 10, 9, 8, 7, más rápido, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Enciendan todas sus cámaras. Muy bien.
Excelente. Ay, excelente. ¿El primero, no? A ver, discusión. Valerie. Entre Valerie y Jade. Jade y Jimena. Jade. Jimena bajaba de ritmo por poco. Jade se lleva la plata y Jimena se lleva la bronce. Muy bien, muy bien. Pero bien, chicas, bien, bien, lo han hecho bien. Simulando que estamos en unas Olimpiadas, vamos a realizarlo. Vamos, ahora nos queda Paolo a la carrera. No, profe, no. Paolo. Era algo esperado. No, profe. Eric. No, profe, no sea malo. ¿Cómo voy a...? Ya, listo, chicos. Ahora sí, apague su cámara para poder observarlos a los tres chicos. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a observar. Vamos a observarlo, vamos a hacer. Ya, listo. Ricardo, ya, apaga su cámara. Solamente se queda Eric, Christopher y Paolo. Johan, apaga tu cámara para poder observarlo bien. Johan. Apaga tu cámara, Johan. Listo, muy bien. Ya, uno, dos y tres. A correr, vamos, a correr, vamos. Eso es. Vamos, toma delantera, Christopher. Salió Christopher como una bala. Eso no le alcanza a Christopher. Vamos, vamos, Paolo, vamos, vamos, Mendoza, vamos, Reyes, vamos, 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 Eric. Eric se queda atrás, señores. Vamos, Eric, alcánzalo. Sigue, vamos, Guanuco. Eso es Christopher. Qué rapidez de Christopher. Vamos, vamos. Paolo lo va a alcanzar. Ya no está alcanzando Christopher. Christopher, no te dejes, vamos. Eso es. Más rápido. Vamos, Eric, más rápido. Tú puedes. Eso es, sigue más rápido. Vamos, Paolo, vamos, Christopher. La disputa entre los dos, vamos, Christopher. Qué rápido, Christopher. Qué rapidísimo salió Christopher. No hay quien lo pare. Vamos, Paolo, vamos. Eso es, vamos, sigue. Vamos, Reyes, vamos, Christopher. Vamos, Paolo, Christopher. Excelente, Guanuco, ya se está adelantando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Todo buen trabajo. Enciendan la cámara todos. No sabes hablar. Yo creo que ganó Paolo. Yo creo que hay una disputa entre Christopher y Paolo. Sí. Yo creo que a Paolo muy rápido. Primero Christopher estaba bien, pero después empezó a bajar. Ajá, y Paolo seguía constante. Si ah, y paloma, después Paolo seguía. Impresionante. Voy a morir, profesor. Muy bien, recupérese. Muy bien, Christopher. Excelente. Me queda una duda, pero los jueces disputamos. Paolo, Christopher, la medalla de oro. A mí me queda una duda ahí todavía. Pero... Paolo. No, Paolo, Paolo primero, Paolo, después. Paolo. Christopher, después yo. ¿Christopher o Paolo? Paolo. 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 Paolo, Paolo va, medalla de oro. Ganó Paolo. Christopher. Paolo de casi decae, profesor. Eric, plata, Eric, bronce. Estoy muriendo ya. Todo el plata. O sea, no sea mal contra Paolo todavía, mi pobre. Me agradó la actitud de Christopher, salió pero a matar. ¡Fum! Que nadie, creo que ahí estaba con Paolo hacía. Ahí ya, ahí tuve una duda yo, pero bueno, vamos. Ustedes son el VAR, ustedes son los jueces, tienen también visión, así que no hay problema. Vamos, ahora me toca Samira. Samira Guisado, María Celeste Frías y Karen Lizarbe. A ver, Karen. Vamos, Karen, vamos. A ver, las tres. Coloquen su cámara, por favor. Karen, Jade y Samira Guisado. Jade no había competido ya. Yo ya competí, profesor. Sí, ya cometió. Apaguen su cámara para poder observar a las tres chicas. Quiero ver a Karen cómo sale disparada. Muy bien. Muy bien. Apaguen sus camaritas un momento. Ya listo, no hay problema. Eso es. Muy bien. Ahora sí. Correcto. Jimena, apaga tu cámara, Renzo, un ratito para poder observarlas bien a todas. Listo. Una, Karen, vamos, ordénate, Karen. Karen, solo estamos viendo
Ya, sácate eso, sácate, sácate. Quítate el audífono, Karen. No, ya, no, Karen, Karen, escúchame. Ya, sácate. Cuando ya paramos ahí, cuando yo hago así, ya acabo, cuando yo acabo. Ya, listo. Uno, dos. Corre. Listo, corra, vamos, corra. Sale, eso es, vamos, corra. Eso, está corriendo Karen, vamos. Muy bien, María Celeste Fría. María Celeste Fría estaba llegando a la meta. Oye, ya va a llegar María, rápido, rápido, Samira. Karen, apúrate. María Celeste ya está llegando, vamos. Siga, siga, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Samira, que te alcanzan ya. María Celeste ya está llegando a la línea de meta. Vamos, más rápido, más rápido, más rápido. Vamos, Karen, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, Karen, vamos. Más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más, 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 corre, corre, corre. Corre más, 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 hay que correr más. Siga, 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 siga. Siga, más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido, Karen, más rápido, Samira. Más rápido, María, más rápido, más rápido. Siga, siga, más rápido. Samira, más rápido, está muy lento, te estás quedando. Karen, ya te está pasando. Vamos, María. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Creo que aquí está más que claro. La disputa está entre... La disputa está en la medalla de plata, porque la medalla de oro de lejos se llevó María Celeste. María Celeste Frías se llevó la medalla de oro. Y la medalla de plata está en disputa. A ver, ¿Samira o Karen? Creo que Karen le adelantó un poquito más cuando al final. Se puso más fuerte un minuto. Pero solo un minuto, ya se me pero ganó. Vamos. Están dudando, profesor. A ver, vamos, vamos. Dile, vamos, vamos. Eso es. Muy bien. Entonces, la medalla de plata. ¿Samira o Karen? Porque las dos estuvieron ahí a leguas. Muy bien. No se sabe. A ver, jueces del VAR, ayudan a decidir. Karen, ¿no te puedes dar? Ya, Karen va con plata. A ver, díganme. Ya, a ver, jueces, todos, ¿que coincidimos que Karen va a la plata? ¿O la mayoría coincide? Ya, la mayoría coincide. Ya, muy bien. Entonces, Karen, medalla de plata y Samira, medalla de bronce. A ver, muy bien. La medalla de oro, sí, es la nota máxima. Listo, ahora sí. Prendo su cámara todos. A ver, me falta. La medalla de oro es 20, ¿no, profesor? La medalla de oro es 18. 20 es la medalla de diamante. Pero como no hay diamante, hasta 18 no me llega. Profesor, entonces, que todos los que quedaron en oro hay que competir para no, la medalla de diamante. 20, no, la oro es 20, pues es la máxima nota. Ah, ¿ya? Y la plata. La plata está 17 y la de bronce 15. Listo, muy bien. A ver, chicos, me falta. ¿Quién falta competir? Ya está todo, ¿no? Matías Alcaraz. Belén. Ya, Matías Alcaraz y. Belén. Belén está, a ver, Estefano. ¿No? Gabriel Estefano. Sí. Y Gabriel Estefano. Gabriel Estefano, vamos, sí. Gabriel, ¿pero ha ingresado? No está, solo ve en línea. Sí, sí, ha ingresado, profesor. Sí, estoy, profe. Allá, perdón, Gabriel. Ya, listo, muy bien. Voy a correr como Christopher. Ya, ahorita voy. Ahí no me deja, ya no deja, Gabriel. Ya, listo, muy bien. Gabriel, Estefano, Matías Alcaraz. Ya, ¿y quién más? A ver. Ya, Matías Alcaraz, vamos. Los dos nomás, creo. Solo dos nos faltan. Y este. Renzo ya está, Ricanque ya está. Mendoza. Belén se fue, profesor. Yo no estoy, profesor. Hay que volver a competir. Renzo, tú ya competiste, Renzo, ya tu casa que es oro ya. O te quito el oro y le regalo a otro alumno tu medalla de oro. No. Ya. Listo, vamos. Ya, entonces va Matías Alcaraz con Gabriel Estefano. Acá va a haber solamente medalla de oro y de plata. Vamos, listo. Apaga su cámara para ver los dos. Y cobre.
Ya de cobre le vamos a dar al alumno ya de Consuelo, premio Consuelo. Vamos. Vamos, Matías. Muy bien, Gabriel. Uno, apague su cámara los alumnos que no están participando para observarlos mejor. Claro, yo me quedo con ellas nada más. Ya, listo. Muy bien. Ya, Jimena. Uno, dos, y a correr. Vamos. Vamos, Gabriel. Eso es. Muy bien, vamos. Corre, Matías, vamos. Eso es, corre. Muy bien. Muy bien, Gabriel. Oye, Gabriel, tan rápido es que no se le ve ni el movimiento. Vamos, qué rapidísimo, Sani. Vamos, sigue. Qué flash, profesor. Mira cómo se le ve su cuerpo. Parece que a mil por hora. Vamos. Sigue. Vamos, Matías. Eso, Matías. Matías ya lo está alcanzando. Ya, Matías, ya tiene su... Eso es, muy bien. Hacia la velocidad de la luz, vamos. Eso es, Matías. Matías está yendo más que la velocidad de la luz. Bien, Matías, bien. Excelente. Sigue, Matías. Sigue. Sigue, Matías. Sigue. Más rápido, Matías. Más rápido. Más rápido que la velocidad solar. Vamos. Eso es. Muy bien. Excelente. Vamos, Gabriel Estefano. Vamos. Sigue. Bien, Gabriel. Gabriel ya no se le nota ni su polo ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Queda. Tiempo. Muy bien, Matías. Queda. Matías, no me escuche, sigue Matías. Matías, cálmate. Un audífono, ya vio que Gabriel se paró la tetilla. Ya, muy bien. Bien, chico, bien. Entonces, sin duda, Matías, la de oro, ¿no? No. Oh, Matías, la de diamante. Gabriel. Gabriel, la de oro. Oye, Gabriel, ¿ha sido tu cámara? ¿O ha sido tu velocidad? Son esos hacks, profesor. Profesor, yo creo que hizo así nomás la cámara. Es obvio que fue por su cámara, pero... Hice así, profesor. Pero en verdad ni corrió. Así está corriendo. Porque no se le veía nada, porque parecía que corría más rápido. Más rápido que la luz. Más rápido que Flash. Con efectos especiales. Pero eso no, parecía que corría así con la otro cámara. Otro día sin efectos especiales, ¿sabes? Porque ahí me va a confundir la visión. ¿Eh? Ahí ya no puedo discutir nada. O sea, que corría y como que... Tiene buenos fotogramas. Tan rápido ha sido que... Bien, Gabriel, bien. Ya, si ha sido tu velocidad, te felicito. Pero si ha sido tu cámara... No, pero se ha corrido, Gabriel. No hay duda ahí. Muy bien, alumnos. Buen trabajo el día de hoy. Ha sido un poco de competencia en cuanto a las Olimpiadas, ya porque normalmente teníamos las Olimpiadas en septiembre, así que estamos en medio agosto, septiembre, vamos a hacerlo 2 meses, tratar de hacer competencias. No le han mandado sus materiales que van a traer tampoco, ¿no? Sus palo escobas, no, ya lo voy a ahora mandar para que puedan trabajar todos, ya. Para la otra semana, sí, ya. Vamos a tener un poco más de práctica. Toda esta semana, va a haber práctica, participación, competencia. Como el Tokio. Exacto, sí, todo es competencia, ¿ya? ¿Para qué? Para que usted también no trajine, haga actividad y pueda competir. Ya vuelva el espíritu de la competencia sana, en la cual usted no va a tener que esforzarse por obtener algún lugar o un puesto, ¿ok? Muy bien, alumno, me parece muy bien. Genial que hayan participado todos. Es una prueba nomás, ¿eh? la carrera. Nos falta el salto largo, salto alto, lanzamientos, ¿sí? Entonces, también lo vamos a hacer, no hay problema. Nos falta levantamiento de pesas también. Vamos a levantar peso. Ya les voy a mandar a hacer algún tipo de peso con arena, ¿sí? Un costalillo, se van a llenar de arena para ver cuánto levantan, ya para ver quién es el que ha levantado. Y tiene que ser lo más honesto. Debe pesar los kilos que tiene que pesar. Ya eso vamos a hacerlo más adelante para levantar los pesos, ¿no? Así que ya sabe. ¿Va a ser grabado? No, en vivo. Usted va a tener que tener su. No, profesor, el examen. Profesor, yo ya. Profesor, el examen ya está en la plataforma, ¿no? Esta clase va a ser grabada en YouTube. Claro. Entonces, usted va a tener su costal de arena ahí, donde ya les voy a mandar hacerlo. Ya, pero.
Jade me dice va a levantar a su hermana. No, vamos a tener que tener un costalera para que va a tener que hacer sentadillas. O sea, va a tener que levantar peso muerto, ¿ya? Para poder mantenerlo. Vamos a ver cuánto resiste ahí. Y vamos a ver la próxima cuánto... no voy a tener. Bueno, ya tengo algo, pero está en un piso más arriba. Para un costal de compra. No, si tiene pesas, mejor, no hay problema. La idea es que sea del kilo un que yo le voy pesada. A decir. ¿Verdad? Es claro, un poco ya... más pesada de lo que decía. Yo tengo listo. De un pero kilo, creo que sí. 0,5 cada. Es una de unos 20. En todo caso, no hay arena, un balde con tapa, un balde de ese aceite grande, lo llenará agua y levantará, pues. Vamos a ver la manera, pues ya les voy a mandar más adelante. Eso es los levantamientos vienen acá la sexta semana todavía, así que tranquilos. Profesor, ya, ¿cuántos kilos? Ya lo vamos a ver, ¿ya? Entre 20-30 kilos. Listo, muy bien, chicos. Eso sería todo. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Saludos, cuídense. Profesor. Ya. Listo. Nos vemos, cuídense. Ya, listo, nos vemos, pues.